Buenas noches. Tengo por aquí un poquito de jaleo, de lío, yo no sé qué se me está moviendo. Ahora. Ay, siempre me pasa lo mismo. Buenas noches. Después de este vídeo tan bonito que me hizo Alberto Simón, nuestro compañero de Más allá de las ondas, digo otra vez, buenas noches. Hoy tenemos a alguien muy especial, no una persona solo, sino tenemos a dos personas maravillosas. Y la primera es alguien que conocí hace 10 años y con ella hicimos un taller de educación para los adultos, para profesores, para personas que les encanta el poder en un momento dado guiar a niños, a adolescentes y adultos. Y en ese taller jugamos a encontrar nuestra vocación, nuestros valores, a encontrar cuál verdaderamente es la posición y es lo que hemos venido a hacer a este mundo. Y el resultado fue precioso. Todos y cada uno de los que allí estábamos salimos con el nombre de nuestra profesión de forma diferente. Así que hoy os presento a la licenciada Claudia Panza Robles, una gran persona que ha hecho algo maravilloso para que en estos días, durante la pandemia y ahora, podamos jugar a encontrarnos a nosotros mismos y poder vibrar desde lo más profundo de nuestro corazón. Claudia, ¿dónde estás? ¿Hola? ¿Claudia? ¿Claudia? Uy, uy. Parece ser que las cosas aquí hoy están siendo muy raras. Hoy es día 11 y después de luna llena. Ya ha entrado Claudia otra vez. ¡Ay, qué es genial! Bueno, hoy es día 11, es luna llena. Claudia entra, Claudia sale, no puede acabar de entrar. A ver si ahora otra vez. Os seguiré contando. Claudia escribió un libro maravilloso que habla sobre cómo descubrir tu talento. Claudia, dale al micro. Buenas noches, Claudia. Uy. Bueno, pues va entrando y saliendo. Total, que ella escribió un libro maravilloso que se llama Descubrir tu talento. Y ahí empezó el juego. Nosotras, con ella, yo os voy a ir enseñando. Esto es genial porque es improvisar. Ay, que no puedo acabar de entrar. Ahí estoy. Ahora, bien. Ahora sí, ahí estoy. Y ya les Ay, iba a ay, ay. enseñar mira, ya les estaba enseñando esto, Ay, digo, muy yo no sé bien. qué hacer. Excelente, Sí, excelente. les estaba explicando que habías escrito el libro de Descubre tu talento hace 10 años cuando viniste aquí a hacernos Sí, el curso. Y sí. aquí encontramos nuestro talento que tenía que ver con nuestra vocación y esa nueva profesión. Sí. Porque explícanos, ¿de qué se basa el juego? ¿En qué se basa todo esto? Sí, Explícanos, Claudia, que gracias. has entrado y salido continuamente. Eso es la energía cuántica, Sí, parece además, pero es que que está funcionando. hoy que es día 11, es día maestro, a mí ya me han pasado varias cosas. He tenido que cambiar la contraseña del Instagram, he tenido que cambiar la contraseña del Zoom, he tenido que volverme a meter ya lo has visto, en el Facebook. Sí. O sea que hoy es maravilloso para poder improvisar. Es el día de la Sí. improvisación. Sí, entrenar la flexibilidad. Ahí Es está. un poquito el tema de hoy, además, está muy Ah. bueno, porque no se puede florecer si realmente uno no está conectado con la flexibilidad, ¿no? Y con la aceptación, con el abrazo, con el reconocimiento de mi raíz, con el reconocimiento de mi propia savia, con la idea de que uno realmente necesita en esta vida dejar su propio perfume, su único perfume, su única forma de contar
la historia, de dejar huella, ¿no? Para las próximas generaciones, o inclusive dejar huella en ese instante, en este aquí ahora, cuando estoy, como hacen las flores, ¿no? Que se presentan, es como dice, ninguna flor, ninguna margarita quiere ser rosa, todas quieren ser la mejor margarita. ¿Para qué ser rosa si puedo ser la mejor margarita, ¿no? Bueno, un poquito este proceso, primero te agradezco por la invitación, siempre nos guardamos en el corazón estos años. Ya lo creo. Nosotros comenzamos en el 2010, tres mujeres, tres mamás, tres profesionales, pensando qué haríamos si tuviéramos que volver a empezar en el año 2012. Entonces, lo que diseñamos a través de la Academia Aliarse Web fue una forma de entrenarnos para crear cosas desde cero, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer si tuviéramos la posibilidad de vivir de nuestro talento? Entonces, de ahí surgió esta idea del libro, y también surgió esta idea de poder compatibilizar con casi los 12 maestros, los 12 planetas, los 12 meses, este código 12 que es casi humano, ¿no? Uh-huh. Casi todas nuestra organización de nuestra vida está dividido en 12 partes. Sí. Entonces, nosotros pensamos que además de que pensamos y además de que yo tuve un sueño, porque este juego se inició con un sueño, donde se unían todas las constelaciones y me mostraron cómo era el lugar y me mostraron la importancia de que cada uno de estos 12 planetas tuvieran una voz, todos eran respetados, todos eran cuidados en cada palabra, en pensamiento, en cada perspectiva que tenían. Entonces, me mostraron también este formato que es esto que se ve atrás, que es el tablero, que es el mismo tablero que vos mostraste, que tiene que ver, que es la tapa del libro, acá lo tenemos, que es la tapa del libro, ahí aparece, que es una figura geométrica que se llama el cubo de Metatrón, que uh-huh. representa la unión de todas las cosas. Entonces pensamos, ¿qué pasaría si las familias nos pudiéramos reunir en esa figura, en ese complejo, en esa unidad, y cada uno pudiera tener voz, y unificando las voces crearíamos un proceso grupal para crear la realidad? Ahí surgió esta idea, ¿no? Y el libro lo edité el 20 del 12 del 2012, así que te agradezco. Este año se cumplen 10 años de la edición del libro. Creo que estuve en España en el año 2013, así que casi en los 10 años de que nos conocemos. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó en estos 10 años? Porque nosotros en el libro, es un poco lo que hablábamos un ratito antes, hablábamos de cuándo iba a haber cambios en la educación, cambios en la sociedad, cambios en el planeta, y hoy ya estamos viviendo estos cambios, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros un poco esta pandemia nos trajo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hay que formarse como seres humanos? O sea, ¿cómo sería vernos completos, vernos desde nuestras habilidades, vernos desde nuestros talentos únicos, desde nuestras virtudes, ¿no? Porque esta pandemia lo que hizo fue cerrarnos los caminos hacia afuera y solamente nos podíamos mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, la idea es, ¿puedo ser curioso o solo voy a estudiar lo que me conviene saber? Esa fue, creo que, el paradigma que tuvimos que todos sobrepasar. Y por eso es que para mí es importante. De hecho, Harvard también está hablando de esta idea del florecimiento humano. O sea, ¿cómo poder hacer cada uno en esta vida para dejar huella para las generaciones futuras? Expresando estas tres preguntas que se trata todo el libro, que es quién soy, para qué estoy y cuál es el propósito de vida, ¿no? Esa sería como para mí la gran pregunta, porque el florecer es ser personas libres, o sea, sentirme que nos metemos con nosotros mismos, con la vida,
con los sueños, con las personas que amamos. O sea, florecer es involucrarse en crear una realidad. Es lo que hace la flor. O sea, está, vos ves un tallo con algo que está cerrado. Se involucra cuando se abre. Se involucra para ofrecer algo, para ofrecer algo único. ¿No? Entonces, el florecimiento decimos que es el estado donde están las cosas más importantes de un ser humano. Y preguntarse, si estoy en estado de florecimiento, quiere decir que mis cosas están siendo, yendo bien. O sea, yo me siento bien en esta vida. Y ahí puedo pensar en la idea del florecimiento. Y también la otra pregunta es, ¿cuáles son las cosas importantes para cada uno? Donde uno puede sentir que tiene que poner la máxima atención para que eso pueda florecer, que es también lo que pasa con las plantas. O sea, cuando uno tiene una planta, tiene que regarla, mirarle cómo están sus hojitas, fijarse si le va bien este sol, si no le viene, si es la época, si no es la época. O sea, exactamente nosotros, como seres humanos, sentirnos que podemos vivir una vida completos, completos y satisfactoria, porque una de las grandes preguntas que trajo un poco la pandemia también es, ¿lo que estoy haciendo me trae felicidad? ¿Lo que estoy haciendo me completa a mí mismo? ¿Me lleva a un espacio de estar satisfactorio en esta vida? Y si no, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Es un poquito la idea, ¿no?, que teníamos. Conversábamos un ratito antes esta idea de, bueno, a mí me tocó justo en un cambio de vida, un cambio de espacio, o sea, fui a mi lugar soñado, llegué a mi lugar soñado, a mi lugar en el mundo, y llegó la pandemia. Y dije, ¿cómo puede ser ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, era realmente un desafío. Y bueno, una de las cosas más extraordinarias fue de sembrar, traspasando el libro a un videojuego. O sea, pudimos automatizar toda la información del libro en una plataforma de información. Y ampliamos también. O sea, cuando empezamos teníamos un solo libro, un solo holojuego, como lo llamamos nosotros, o algo que tenía que ver con la ruta del ser, ¿no? O sea, uno tenía que pasar el portal para recordar la vibración, para estar teniendo en cuenta cuál es mi frecuencia, ¿no? ¿Cuál es mi frecuencia? Sí. Nosotros trabajamos siempre esto que llamamos la triunidad, o sea, el color, la forma y el sonido como una forma de estar manifestando. No solo se ve eso desde el espacio geométrico, sino también se ve desde nuestra persona. Todos tenemos una vibración, una frecuencia, tenemos un color y hasta tenemos una forma que está creada a través de mi propia frecuencia, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos que si los estuvieran mirando los maestros desde arriba, nos verían como una forma geométrica vibrando en un color. Ajá. Entonces, así como se ven las flores, nosotros cuando miramos de arriba vemos las flores y tiene un significado, tiene un mensaje, total, tiene un lenguaje para nosotros. Así es como nosotros tenemos que prepararnos a través de la frecuencia, a través de recordar quién soy, para qué estoy y cuál es el propósito de vida. De hecho, la tapa del libro dice, recuerda tu herencia personal. ¿Qué es lo que yo traje para ofrecer al mundo? ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi sonido? ¿Cuál es mi frecuencia? ¿No? ¿Cuál es la forma? Y desde ese espacio que se llama la ruta del ser, después nosotros trabajamos algo que cuando soy, tengo que empezar a darme cuenta cómo veo. Se llama la ruta de ver, la ruta de la voluntad. O sea, cómo veo lo que tengo cerca mío, cómo veo y agradezco, multiplico cada cosa que está conmigo, ¿no? Entonces, en ese lugar, lo que hacemos es, además de reconocer mi propia virtud, mi propio talento, empiezo a ver con quiénes puedo coordinar para crear una nave que llamamos la nave del arca, o sea, una nave donde todos estamos eligiendo ir al mismo lugar.
Entonces, ahí es donde trabajamos la ruta de ver, la ruta del agradecimiento de todas las personas que están junto a mí con esa misma frecuencia, con esa misma vibración y que están eligiendo ir al mismo lugar. Entonces, ahí lo que hacemos es todo un trabajo grupal, o sea, nos juntamos por tríadas. Así como conté que tenemos 12 perspectivas, o sea, lo que trabajamos es la tríada, por ejemplo, tríada creadora, la tríada del movimiento, la tríada de la expansión, la tríada de la creación, ¿no? Son 4 tríadas que hacen, se juntan 3 personas por sus habilidades y que empezamos a crear esto nuevo. ¿Cómo sería poder crear la realidad que sueño? ¿Cómo sería, un poco como decimos nosotros, diseñar mi realidad? ¿Cómo para diseñar mi realidad? Primero tengo que ir hacia adentro para después poder expandir hacia afuera la creación de esa realidad. Muchas veces puede ser nueva, porque una de las cosas que, no sé si te ha pasado a vos, Ana, porque bueno, hemos tenido la posibilidad de crear facilitadores, personas que pudieran conocer cómo es el procedimiento del libro, pero mucha gente cuando descubre su talento, pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que empezar otra vez? Digo, ¿tengo que empezar? ¡No! Ahora que conoces tu talento, tu propósito álmico, lo que hay que hacer es que hacerlo mejor lo que ya hacemos. Porque cuando hacemos muy bien lo que ya hacemos, la misma realidad me va a llevar al lugar donde pueda expresar, donde pueda compartir, donde pueda expandir todo eso que yo ya sé, ¿no? Entonces, no sé, te nombrarán jefe de equipo, que fue la verdad la experiencia de todos mis alumnitos en todos estos años, ¿no? O sea, gente que realmente ya se olvidó de mí porque está tan bien haciendo lo que hace. creó tanto, fabuloso. Supongo que te pasará lo mismo. Pero eso es hermoso porque en realidad ya son maestros de su propia vida y te hacen un lindo recuerdo, te mandan un lindo beso, pero ellos están ocupados creando su propia realidad. Y es así como los papás, ¿no? Ya los tenemos que dejar volar. Que hagan su vida, soltarlos. Bueno, y después hacemos la otra ruta tiene que ver con la ruta del saber, ¿no? Porque no sé si recordás que cuando uno encuentra su perspectiva, empiezan a aparecer como los arquetipos, o sea, empieza a aparecer la forma en que quiero aparecer en el mundo. Entonces ahora lo que hicimos, lo profundizamos muchísimo, donde cada uno dentro de su arquetipo le empieza a dar voz, le empieza a crear su propia sabiduría. ¿Cómo habla ese abogado que tiene su mayor capacidad en lo corporal, por ejemplo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es su forma de aparecer en el mundo? ¿Cuál es el traje también? ¿Podemos diseñar hasta el traje? ¿Cuál es pequeños detalles que me definen quién soy yo, las cosas que puedo hacer? No sé, hay una, por ejemplo, una marketer muy conocida que eligió estar en zapatillas. Entonces digo, ¿qué trajes? Con trajes, pero usa zapatillas. Entonces digo, ¿cómo es mi manera? Mi manera de presentarme. Y la verdad que ella dice, eso es lo más cómodo que yo puedo estar. Estoy presentable, pero esa me resulta bien cómodo. Entonces, trabajamos esta forma de diseñarse, ¿no? Diseñarse en la forma, diseñarse en las cosas que quiero aprender para mejorar esa apariencia, esa representación en el mundo. Y entonces ahí lo que trabajamos es algo que a mí me gusta mucho, que diferencia mucho de el profesional, ¿no? Es profesar. O sea, la primer palabra que se utilizó para utilizar una profesión tiene que ver con profesar. O sea, la base de esa palabra es el profesar. Soy capaz de poner mi religión.
o mi mejor manera de estar en el mundo en eso que hago. Entonces, yo estoy profesando quién soy. Y es como una religión personal creada por mí. Entonces, ahí trabajamos justamente eso, qué cosas elijo dejar en el horizonte, qué cosas me voy a traer para esta nueva manera de aparecer en el mundo. Y ahí trabajamos con 25 arquetipos. Entonces, les 25. pedimos, por ejemplo, sí, son 25. 25, son los que tenemos. Y entonces ahí lo que les pedimos es que definan cuál es la música que lo invita a profesar, cuál es cuál es el escritor, cómo es el cuento, qué historia le gustaría contar, mientras que está ejerciendo y profesando, ¿no? Es un trabajo que es bellísimo. Y después, bueno, ya que cuando sé quién soy, cuando sé con quién voy a ir y cuando sé cómo voy a aparecer en el mundo, tengo que empezar a hacer. Entonces ahí tenemos como la ruta de la generación, ¿no? Ajá. La ruta del hacer. Este es un juego que yo siempre lo cuento, que fue el primero que hicimos juntas cuando empezamos estas tres mujeres, y que en algún momento el juego te pregunta, ¿qué harías si pudieras empezar algo nuevo, algo que no está en el mundo? ¿Cómo llamarías a tu profesión? Y me acuerdo que me tocó a mí esa opción y yo decía, pero no sé qué sé hacer bien, no sé. En esa época, el 2010, estaba preguntándome, lo que sí sabía que trabajaba para grupos, que los grupos se quedaron conmigo 8 años, que todos habían mejorado, que todos se habían convertido en maestros, que habían elevado su vibración, habían mejorado su vida. Y de ahí salió el trabajo del florecimiento. Por eso es que para mí el florecimiento es como una misión que tiene que ver con esto de mejorar lo que ya está. O sea, ¿cómo trabajamos para mejorar lo que ya tenemos? En cada aspecto, tanto físico, emocional, lingüístico y también espiritual, ¿no? Cuando yo estoy dándole valor al espíritu, el alma siempre tiene mensajes para ayudarme a crear el camino, ¿no? Eso me parece que es valioso. Y Claudia, sí, mi amor, pregúntame. más que mejorar, muchas veces podría ser el tomar conciencia de lo que soy y de quién soy. Exacto, perfecto. Entonces, ¿qué palabras les dirías a una persona que ni se la ha planteado nunca, el que tiene que, en cierta manera, que conocerse? ¿Qué le dirías? Primero, animarse, atreverse a hacerse preguntas que nunca se hizo, ¿no? O sea, empezar un camino para escucharse a sí mismo, escribir su historia. Contarle a otra gente su historia para escucharse a sí mismo las cosas que dice, empezar a crear cuál es el propósito de vida, hacia dónde voy. En realidad, una de las cosas que propone el libro tiene que ver con esta idea de crear sabiendo que somos dioses en esta tierra. Yo Que soy. en realidad nadie puede crear menos Dios, porque así somos semejanza, ¿no? De lo divino. Entonces, crear el sueño más grande, animarse a pasar todos los juicios, todos los miedos y crear que lo puede tener todo. En ese momento yo me transformo en hada madrina y le entrego mi varita. Todas las posibilidades, todo el dinero, rompemos todas las limitaciones y crear en grande. Esa es lo que yo le diría. Animarse a crear en grande, a crear y a visualizar. Es el mayor trabajo. En realidad, ninguno de nosotros sabemos cómo vamos a llegar a ese lugar, pero si yo sé dónde tengo que llegar, aunque a veces tenga que tomarme algunos
digamos, calles paralelas para llegar. En realidad, si yo sé dónde voy, nunca me voy a perder. Entonces, tomarse el trabajo de creerse que puede crear todo lo que sueña. Y a veces también preguntarte cuál es mi sueño, porque hay Ahí. mucha gente que está siguiendo algunas rutas que otros inventaron. Entonces, los emprendedores y un poco la idea que viene del autosustento, que es el futuro, tiene que ver con esta idea de crear mi propia manera de sustentarme a mí mismo. Por eso es que han crecido tanto los trabajos online y la gente se atreve a contar su historia, se atreve a contar las cosas que desea. Y me parece que tiene que ver con eso. O sea, en síntesis sería aprender a desplegar las alas, o sea, a creer que se puede así, se puede soñar, y que muchos lo han logrado. O sea, Es que que, con que una sola persona lo logre, ya sabemos que es posible. hombre, ya está el camino. Es que sí que es verdad que eso que nos estás diciendo ahora en este momento, que es aprender a desplegar las alas, atreverte a desplegar las alas. ¿Cuántas veces habrá gente que ni siquiera, personas que ni siquiera se han imaginado que eso se puede hacer? Claro, Por eso es tan de importante todo lo que nos estás explicando, porque ahí ya les estás dando ese camino para que puedan empezar a volar. tal cual, tal cual. Este es, para mí, yo lo siento como un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento para descubrir y escucharse, fundamentalmente. Escucharse a sí mismo. Las preguntas están. Ahora, ¿me voy a atrever a escucharme? ¿Me voy a atrever a iniciar? Todo se empieza por el primer paso. Y generalmente el primer paso es hay una película de aventuras divina, que uno llega a un precipicio y le dicen, el próximo paso para llegar a El cáliz divino, sí, el cáliz. exacto, es Indiana dar un paso al Jones. vacío. Eso es maravilloso, es divino. Bueno, yo amo todas las películas de aventuras. Y hay que dar el primer paso, ¿para qué? Para iniciar ese camino y también para ayudar al que el universo conspire. Porque si no está enterado de las cosas que yo estoy deseando o que realmente quiero ir para ese lugar, entonces en realidad el valor que tiene el primer paso es único, es único. Y hay que animarse porque en realidad yo cuento que mi intención con respecto a esta tarea de la Academia Aliarse Web tiene que ver con invitar a las personas que puedan escribir un libro a los 30. A mí me tocó escribirlo a los 50, pero digo, se podría escribir a los 30, ¿por qué no? Claro. Igual, para mí fue algo extraordinario el viaje que inicié a partir de escribir, de animarme, ¿no? De animarme a escribir un libro. Yo vengo más de la parte del coach ontológico, de la parte corporal, soy básicamente bailarina, he dado clases de danzas, de movimientos, y bueno, y cuando yo escuché que tenía que escribir un libro, me llevó un año y medio decir, ¿qué podría hacer yo frente a eso? Y en realidad, lo que descubrí es que no era un libro con definiciones, que era lo que yo no me sentía capaz, pero sí un libro con movimiento, como son estos juegos. O sea, cada uno va paso a paso, encontrando el camino y escuchando las preguntas. Y también tenemos que decir que hay un dado fabuloso en Sí. el juego, que ahora en lo digital tengo un dado digital, o sea Ajá. que se puede trabajar, y también es hermoso digamos, la formación que nosotros estamos ahora ofreciendo, un ebook dentro de poquito, lo estamos regalando porque lo que descubrimos en estos 2 años, algo que se llama enseñaje lúdico. O sea, me pareció hermosísima la palabra que viene de la educación popular y tiene que ver con permitir al otro que escuche su historia. Tiene que ver con el abrazo, tiene que ver con el compartir. O sea, mi experiencia es que siempre estoy jugando.
O sea, no sé nada de memoria. O sea, estoy a disposición de lo que está sucediendo en el juego y también representa esta idea del aquí ahora. O sea, de aprender y concientizar cómo juego mi vida. Porque en realidad cada paso estoy tomando decisiones, en cada paso estoy decidiendo, en cada paso estoy tirando el dado, ¿no? Y entonces ahí es donde yo tengo que poner la mayor conciencia. Es en cada paso, en cada situación, si estoy haciendo verdaderamente lo que le hace bien para descubrir quién soy. Esto tiene que ver conmigo, me va a llevar a la ruta de ese lugar donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver un poco con esta palabra hermosa, que es una palabra bastante nueva, que tiene que ver con el enseñaje, donde el maestro también está aprendiendo y está aprendiendo del otro, y está aprendiendo de lo que le pasa al otro, y estoy también aprendiendo yo misma frente al otro, me está cambiando algo, me está modificando. Entonces, si hay algunas personas que lo quieran recibir, ya le pedimos que nos pongan o nos anoten o te dejen en tu Facebook. Claro que sí. No, no. ¿Dónde te pueden escribir para encontrarte? Sí, en Instagram estamos en Somos Aliarse Web, Descubrí Yo Soy. Este es en Instagram. Y también está en Facebook el mismo, Somos Aliarse Web, Descubrí Tu Talento también. Y me escriben por privado, me escriben por mensaje. Yo igual voy a hacer ahora publicaciones para ofrecerlo porque de verdad para nosotros hay gente trabajando de cooperativas. Hay gente trabajando de escuelas, hay gente trabajando de grupos de trabajo, grupos para el trabajo, porque en un momento me tocó hacer una presentación oficial de la tarea de la Academia Aliarse Web y hicimos un par de estadísticas, ¿no? Para poder presentar la tarea y lo que se sabe es que los maestros no conocen su talento. Por lo tanto, tampoco están interesados en los talentos de sus alumnos. Y también descubrimos que los líderes de equipos no solo desconocen su talento, sino no saben con quiénes están. O sea, es un desaprovechamiento del desarrollo humano de cada una de estas personas que están alrededor. Entonces, nos pareció que es de vital importancia. Y los padres, porque también tuvimos la oportunidad de trabajar con familias, y es extraordinario saber por qué el padre se pelea por las mismas cosas que el hijo, o la madre con la hija, ¿no? Es porque tienen el mismo talento, tienen la misma dirección de lo que quieren lograr. Entonces, en vez de estar queriendo las mismas cosas, se pueden aliar, pueden cooperar para que les pasen mejores cosas a toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que fuimos descubriendo en el camino con este trabajo de lo lúdico, porque ¿qué hace también la lúdica en nuestras vidas? O sea, no es solamente el trabajo de los juegos de mesa o de ingenio, sino tiene que ver con esta posibilidad de disfrute y de transformar. Eso es lo que nosotros presentamos como algo auténtico, ¿no? Es una posibilidad de disfrutar de quién soy y además poder transformarme en el camino, en yo soy. Entonces me Claudia, una parece que está cosa. bueno. Sí. Estamos hablando de los talentos. ¿Nos Sí. podrías dar un ejemplo de cuáles son los talentos para que de alguna manera se puedan ver reflejados? ¿Cuál Sí. sería unos cuantos talentos Sí, que nosotros puede tener alguien? el primer paso es ver cuál es la perspectiva. O sea, qué es lo que para mí es más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que más fácil hacer? Entonces, dentro de estas perspectivas podemos dividirlos hay alguien que tiene una perspectiva corporal. O sea, estamos en una fiesta. Rápidamente el corporal te vas a dar cuenta porque sé que está en el centro hablando con todos, porque trabaja la representación, por ejemplo.
¿no? Después, si vos, por ejemplo, buscás un talento científico en una reunión, va a estar en un costado hablando con alguien, conversando, pero más en forma individual, porque ¿qué tiene? La capacidad de profundizar. Entonces, le interesa qué te pasa, cómo vivís, cómo estás, ¿no? Si tuviéramos un talento artístico, por ejemplo, una perspectiva artística, es el que define las formas, el que ordena las formas. Es alguien que llega a tu casa y te dice, ah, yo pondría este sillón de este lado, la lámpara la subiría. Entonces, siempre está dando formas que definen la mejor utilización de las formas en la totalidad. Por ejemplo, otra de las perspectivas es el multidimensional, ¿no? Nosotros incorporamos y que siempre hablamos de esta hermosa capacidad que traen los nuevos niños. O sea, muchos de estos niños que en nuestra época les decían, está en la luna, ¿no? Sí. Muchos de esos niños tienen capacidades multidimensionales, o sea, tienen una capacidad de crear su propio mundo, vivir a través de ese propio mundo y traer a esta tierra o ese grupo o esa escuela algo que no se le ocurrió a nadie. Pero, ¿cuál es la tarea como profesor? ¿Cuál es la tarea como mamá? Es tratar de que esa información, que ese mundo de donde ellos están, puedan, yo siempre digo, tienen la capacidad del ascensor, pero que sepan tocar el botón y bajar en Y algún baja. momento, en donde sea, como sea, con una palabra, con una canción, con un color, pero ayudarlos a que puedan manifestar. Y no es que está en la luna, sí, tiene una excesiva expansión, vamos a poder llamarlo. Pero el trabajo es que encuentren un camino, una forma de canalizar esa sabiduría para poder dejarlo, transformarlo en algo, ¿no? También tenemos el multicultural, por ejemplo, la perspectiva multicultural, que son los embajadores culturales. Son las personas que les encanta ir a otro lugar y llevar todo lo que tienen e intercambiar. Son los famosos viajeros. No son los turistas, son esos viajeros que les gusta intercambiar, conocer tu cultura, cómo vivís, qué comes, cómo hablas, todo eso, ¿no? Entonces, esas personas son valiosas para trabajar el intercambio. Entonces, por ejemplo, si estuviera dentro de un grupo de trabajo para una empresa, es la persona que tiene que hacer relaciones sociales, que va a contar todo lo que hace la empresa. Y también va a conocer qué cosas pueden intercambiar con ese lugar o con ese espacio, ¿no? Que fuimos. No sé cómo estamos de tiempo, vamos bien. Nos Quedan quedan diez unos minutos. minutos. Ahí estamos. Ahí estamos. Por ejemplo, Entonces, tienen. nos has hablado de que has hecho un juego. Estamos hablando solo de uno, pero es que tú ya has Sí. hecho cinco más. Seis. Cinco ¿Seis más. o siete son o son No, seis son seis, con seis, él? incluido este. Sí, porque en algún momento del juego lo que trabajamos es la sanación. O Sí. sea, ¿cómo puedo abrirme si yo soy una perspectiva? Por ejemplo, yo soy perspectiva corporal, ¿cómo puedo abrirme a las 11 perspectivas? Entonces, ¿cómo puedo un corporal ser multidimensional? ¿Cómo podría ser un corporal para ser multicultural? Entonces voy desarrollando aspectos y me voy haciendo preguntas que nunca me hice. Eso me da una posibilidad de flexibilidad y me prepara para el florecimiento, que es el último juego, ¿no? Que es el florecer, en utilizar todas estas lucecitas que fui encendiendo de mi propio campo, de mi propio yo soy, para poder contarle al mundo algo nuevo. O ofrecer mi propio perfume, ofrecer mi propio color, ¿no? O sea, presentarme en el mundo desde esta satisfacción de transformarme en quien yo soy, ¿no? Y animarme, ¿no? Más que todo, como hablábamos de este paso al vacío, ¿no? O sea, animarnos, creo que es un momento, ¿no? Donde
por lo menos el conocimiento que yo tengo con los alumnos tiene que ver con esto. Hacen un trabajo oficial, que es el trabajo, y después hacen su vida. O sea, sería como algo que esté separado. La propuesta que tenemos desde la Academia Aliarse Web y de este trabajo del florecimiento humano es esto de vivir en la vida y en la vida transformar mi trabajo. O sea, hacerlo todo junto. O sea, transformarme en un emprendedor, ¿no? O sea, un emprendedor, pero incluyéndome a mí misma, ¿no? Es donde yo estoy en cada paso presente y donde estoy en cada paso para ofrecer mi mejor perfume. Eso sería un poquito la tarea, ¿no? Eso es maravilloso. Y Claudia, todo eso que nos estás explicando, grande, que para concentrarlo en chiquito y poder hacerlo, porque tú estás en Argentina. Sí. Muy cerquita de Chile, que ya me lo has dicho antes, pero estás en Argentina. Sí. De Argentina, sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, para poder probar y degustar todo este trabajo maravilloso que has hecho, ¿es en el juego? Sí. ¿Y el juego? En 3 meses lo hacemos. Vale. Una vez por semana, 2 horas. Vale. Cada vez que nos encontramos, hay tarea. Sí, es en directo. Cada vez que nos encontramos, hay tarea. O sea, las personas, no solo es el encuentro, sino... como esto es un juego, tienen que vivir la experiencia. Entonces, cada uno tiene que traducir cada paso a su propia experiencia. Entonces, yo aclaro, hay tarea. O sea, son 2 horas más, ponele 2 horas, 3 horas más por semana, que es para la investigación personal. O sea, conocer qué lugar quiero ocupar en el mundo. Entonces, ahí tengo que trabajar. Por ejemplo, nosotros iniciamos con una tarea de elegir las 12 personas más cercanas a mi vida. Y cada uno tiene una función de cumplir alguna de las 12 virtudes con esas 12 personas. Y es una cosa de mucha belleza, muy transformadora. La gente termina el juego y me dice, eso que hicimos al principio me transformó, porque las virtudes son extraordinarias. O sea, es el agradecimiento, es el dar algo desde uno mismo, es el transformar, ¿no? Entonces hay una tarea con mis propias relaciones, hay una tarea con la relación conmigo mismo, así que lo simplificamos en 3 meses, porque trabajamos sobre una plataforma de información y el juego va guiando paso a paso. Y es muy extraordinario lo que nos pasa cuando nos juntamos 7, 8 países, ¿no? Que a veces estamos tan lejos, pero estamos tan cerca, porque estamos todos buscando los mismos resultados, las mismas, tenemos las mismas necesidades como humanidad, y eso nos transforma a todos, porque cada uno comparte desde su propia, desde su propia realidad, pero todos estamos pensando cómo sería una nueva educación, cómo sería una nueva sociedad, cómo sería un nuevo planeta. Todos estamos preguntándonos en esas 3 preguntas básicas. Y ahí nos complementamos, porque es hermoso cuando yo aprendo de vos, cuando aprendemos, no sé, me ha pasado el último, no sé, Estados Unidos, Colombia, México, teníamos Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador hemos estado también. Entonces, la verdad que no quiero decir, pero a veces se hacen reuniones cuánticas, porque parece que estamos, o sea, somos nosotros, más toda la familia, más todo el país, todos juntos. Exacto. Porque ahí trabajamos la cooperación, porque cuando trabajamos la ruta del ver, es esto de favorecer a la voluntad de querer estar vivos, ¿no? Entre todos, vivos, y hablando de estar vibrando, ¿no? Como humanidad que somos, extraordinaria. La verdad que, no sé si se nota, pero yo disfruto mucho de mi trabajo. Disfrutas totalmente, es tu talento, es una maravilla. Estaríamos 3 horas hablando. Claudia, dinos alguna de esas profesiones maravillosas que salieron en el curso, salieron en el taller, porque es que me encantaron. Eso es hermoso. Dentro de estas 12 perspectivas, nosotros creamos 12 vibraciones
que creamos 144 nuevas profesiones. ¿Sí? Uno de los más famosos de estas nuevas profesiones es el enlazador de octavas, que es gran parte de esto que está sucediendo ahora. Son los saltos de dimensiones, abrazando todo lo que somos, todo lo que dejamos, todo lo que hicimos, todo lo que pasó en nuestro camino por esta tierra, pero a su vez tomando esa fuerza para ir hacia otro lugar. Y entonces el enlazador de octava tiene esa visión de la octava que deja y la octava que llega. Así que, bueno, transformémonos todos en este pasaje. Vamos todos uno al lado de la manito, así al lado, pasamos el puente, así como, como dice. Como decíamos al principio, hablábamos de esa transformación que iba a haber en el 2012 y al final estamos ya dentro de esa transformación. Ya estamos aquí. Ya Claudia, estamos. Voy a dejar paso a Gloria. Que le gracias, va a encantar. No te vayas, no te vayas. Me quedo no escuchando. Me quedo, sí. me quedo. Quédate porque gracias. Te encantará Gloria, ya verás. Es maravillosa también. Ella está en Nueva York. Gracias. Bueno. Hola, Gloria. Espera, espera, no te vayas. Estás sí, en pantalla. Verás. Es maravillosa también. Ella está en Nueva York. Gracias. Bueno. Uy, uy. Hola, Gloria. Espera, espera, no te vayas. Estás sí, en pantalla. Verás. Es maravillosa también. Ella está en Nueva York. Bueno. Hola, Gloria. Hola, ¿cómo estás? Hola, nos hola, oímos Lisa. A tiempo después. Hola, Gloria. A ver, le bajo volumen porque lo tenía acá en dos dispositivos, las estaba viendo en otro dispositivo, entonces ya. Ya te dejé solo el audio. Ya que nos oías. Bueno, Gloria, bienvenida. Gracias, Anita, un placer estar contigo y gracias por invitarme al programa. Feliz de estar acá, sé que hay muchas personas que querían estar en el link, ahí logré poner tu live en el mío, en mi Facebook, entonces ya podemos empezar a hablar de nuestro tema. Gloria, te presento a Claudia. Claudia está en Argentina y si nos has estado oyendo es una persona con una, bueno, con una riqueza, con un talento impresionante y todo lo que ella trabaja te transforma, te ayuda a transformarte a ti mismo, canalizarte, a encontrarte y a dar tu mejor aroma, perfume, esencia al final, ¿verdad Claudia? Perfecto. Hola, gracias. Claudia, un placer. Hola, un placer. ¿Cómo estás, Gloria? Estaba escuchándote y hablando de las nuevas profesiones y esa última profesión quedé como, ¿what? ¿Qué es eso? Y hay más, Gloria, hay 143. 144. Más. Con esa Dios. Claro, con esa más. ¿Y de esas extrañas, qué otra puedes rescatar por ahí? Dinos, Claudia, dinos. Tiene que ver, por ejemplo, con guías, hay guías espirituales. Hay también ay, no me sale estaba trasplantador tengo que revisarla, ya la tengo acá Claudia, había porque... una que era el trasplantador de no sé qué, que le tocó a una compañera que es consteladora y dice, claro, es que es lo que estoy haciendo, ¿te acuerdas? Ay sí, eso fue hermoso, pero tendría que saber cuál era su perspectiva. Eso generalmente tiene que ver con los ecológicos. Por ejemplo, hay diseñadores edénicos, ¿no? Hay purificadores, hay guardianes de la naturaleza, sintonizadores con la resonancia planetaria. Ah, trasplantador, está, justo está ahí. Ahí está, el trasplantador. Tiene que ver con algo más que un jardinero, porque es sostener la esencia. Trasladar la esencia de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿Y todos los seres humanos como que cabemos en alguna de esas categorías? Sí, por lo menos hasta ahora, sí. O sea, hay 12 perspectivas, dentro de esas 12, cada una tiene 12 vibraciones. Y nosotros lo que fuimos canalizando fue una información que son profesiones álmicas. O sea, no es algo que se puede estudiar, es algo que se trae. Entonces, en realidad, cuando uno la recibe, lo que tiene que hacer es transformar cada cosa que hace en esa profesión. Y entonces uno puede hacer cualquier cosa. No hay vocación que pueda con esta profesión álmica. O sea, yo puedo ejercer, actuar haciendo cosas, pero respetando esta profesión álmica, ¿no? Me encanta lo que dices porque muchas personas preguntaban acerca del propósito espiritual.
todo el mundo dice, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y el propósito no es realmente algo que hagas, sino quién eres mientras lo estás haciendo. Exacto, entonces viene como en esencia. ¿Cómo puede hacer, cómo pueden hacer las personas como para saber cuál es la profesión álmica? Haciendo el taller, Gloria. Claro, hacemos los talleres, claro. Al final, de acuerdo al resultado, a la perspectiva, a la fecha de nacimiento también utilizamos. Okay. O sea, utilizamos muchos elementos que van surgiendo en el camino, en este camino de la ruta del ser. Primero tenemos como una primer ruta del ser y después entonces al final yo entrego el nombre y generalmente canalizo la información para cada persona porque suceden cosas extraordinarias. Si supiéramos lo extraordinarios que somos y las cosas maravillosas que podemos hacer, cada uno desde lo que mucha gente la experiencia es es lo que yo hago, porque es un mensaje interno, es la forma de ver el mundo, entonces eso es lo que no cambia. Es cierto, porque a veces las actividades diarias distraen a muchas personas de pronto que están en profesiones un poco tradicionales. Dicen, pero bueno, si yo soy contador, ¿cómo es posible que pueda sostener la energía del planeta? ¿No? Pero realmente es algo que su alma ha venido haciendo vidas tras vidas, ¿no? Tal cual, mira, refiriéndome a eso, esta persona en el lanzador de octava, fue una señora, yo generalmente no pregunto la profesión, o sea, hacemos todo el trabajo, llega al final, yo les entrego su profesión álmica, y me dice... Se puso a llorar cuando le dije enlazador de octava. Me dice, digo, ¿qué pasó? Me dice, es que soy arquitecta, me dedico a trabajar en edificios y soy la que hace el chequeo de un piso y estoy preparando las condiciones para crear el otro. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Exactamente. O sea, es como tu trabajo. Son personas que tienen la visión de las dos partes, ¿no? Acá para cerrar y acá para abrir. Y justamente ella era su trabajo. Y bueno, tiene que ver con esto que vos decías, o sea, que realmente cómo se manifiesta, ¿no? No se manifiesta igual, de cualquier manera. Definitivamente todo está intrínsecamente ligado. Yo recuerdo cuando tuve una experiencia, por ejemplo, con hipnosis, yéndome a algunas de mis vidas pasadas, salió una vida que pues fue muy, muy extraña, porque era una vida que no era ni siquiera como en el planeta que conocemos, sino, y tampoco era un ser que uno se imaginaría, ¿no? Pues yo quisiera haber sido en la vida pasada y de pronto el ego se mete allí, algo supremamente importante, pues claro. Era un ser rarísimo. Mi nombre era Arnuk en esa vida pasada y Arnuk se encargaba de disolver las fronteras en la Tierra y vale. Literalmente disolver las fronteras. Era un ser sin emociones y era un ser que salía de la Tierra, su sangre era petróleo. O sea, era muy extraña, era una vida muy extraña. Sí. Yo sé que esto le rayará el coco, como decimos en Colombia, muchos dirán, esto está como loco, pero realmente tenemos más vidas de las que pensamos. Y hay mucha más vida y cosas de las que nos podemos llegar a imaginar, ya lo creo. Ya lo creo que sí. Claro, que todo está completo. Todo está completo. Y has ido encontrando esas piezas del puzzle, ¿no? Que nos van haciendo más grandes y nos amplía el mapa y al final el territorio. Muchas gracias, Claudia. Gracias. ¿Sigues aquí con nosotros? Si quieres preguntarle algo a Gloria. Un placer, Gloria. Gracias, gracias. Bueno, Gloria, ¿qué nos vas a contar? Ella es canalizadora de ángeles y hace sanación también angélica. ¿Cómo empezaste, Gloria? ¿Cómo empezó toda esta historia en ti? Bueno, pues imagínate que desde muy niña yo recibía mensajes de ángeles. Entonces me avisaban cuando alguien iba a morir. Trabajaba muy de la mano con el arcángel Azrael, que después me enteré que era el arcángel de la muerte. Obviamente mientras estaba de niña no tenía ni idea quién era quién, ¿no? Sino simplemente sabía que había unos seres que me guiaban, pero pues no sabía mucho acerca de ellos. Cuando de repente me empiezan como a pasarme cosas extrañas para una niña, pero en ese momento yo lo veía tan común, de hecho pensaba que le sucedía a todo el mundo, y era recibir mensajes también para otras personas. Entonces de pronto terminaba hablándole a alguien desde...
desde la perspectiva del alma siendo una niña. Mi papá era un maestro espiritual, una persona bien, bien avanzada en su espiritualidad. Así que cuando yo llegaba a decirle, por ejemplo, papi, estoy viendo esto, papi, estoy viendo lo otro, él no me decía como muchos padres que de pronto dicen, ay, ¿qué le pasará a mi niña que está viendo esto y está viendo lo otro? Sino que por el contrario, él me guiaba. Entonces me decía, bueno, te voy a enseñar a meditar, me enseñó a meditar, me enseñó los primeros mantras que aprendí, me enseñaba a canalizar mi energía, me enseñó clarividencia, o sea, me enseñó muchas cosas que, pues, difícilmente uno aprende con alguien extraño, ¿no? Y sobre todo siendo una niña. Y yo crecí con eso, empecé a ver que tenía como una virtud, que era la virtud de la comunicación, y empecé a enfocarme por la comunicación. Mi hermano es periodista, mi hermana es periodista, entonces yo también empecé a estudiar periodismo, me gradué de periodismo, y entre toda esa carrera que hice, que estuve en diferentes programas, estuve en muchísimos programas de todo tipo, estuve como asesora de comunicaciones de muchas entidades, incluso del gobierno, privadas también, presenté noticieros de televisión, presenté programas especializados. El último trabajo que tuve como presentadora fue acá en Nueva York con Telemundo, pero siempre seguía adentro de mí todas estas cosas y estos mensajes que nunca paré de darlos, sino que yo simplemente no les tenía nombre, pero de pronto iba en la calle y sentía que alguna persona necesitaba un mensaje porque me lo decían mis ángeles, me acercaba a esa persona y empezaba a hablar. Y llegó un momento en mi vida, Anita, en que no me estaban haciendo felices las noticias. Es decir, la labor que estaba ejecutando, sentía que faltaba mucho peso porque yo quería estar en una plataforma mayor para poder ayudar a las personas. Entonces, esa era mi idea como de éxito, estar en una plataforma mayor, y estando en esa plataforma mayor, que era en la ciudad de Nueva York, mejor dicho, en la capital del mundo, y estando en un lugar de visibilidad, yo sentía que no estaba ayudando a nadie. Entonces, cuando me bajé de ese curubito, me di cuenta que la única plataforma que necesitaba para ayudar eran mis propios pies. Entonces, a esas personas que están esperando tener como herramientas o reunir herramientas para poder ayudar y dar a los demás, lo único que se necesita es la voluntad y la intención. Y el Arcángel Miguel una vez me lo dijo con esta frase, Anita, y es, tú preocúpate de la intención, que la forma se dará. Muy bien. El enfoque. Exactamente. Y fíjate que eso me lo dijo. Eso fue un día de los arcángeles, fue un 29 de septiembre. Yo estaba incluso en mi casa, vivo en un piso 42, ¿sí?, en Manhattan. Entonces, en mi piso nunca hay pájaros. O sea, está muy alto para que los pajaritos estén por acá. Los pajaritos siempre están lejos, además está lleno de edificios, no hay pajaritos. Y uno de esos días llega un cuervo. Y el cuervo, si bien para muchas culturas significa cosas como muerte y todas esas cosas, también significa sanación a distancia. Uh-huh. Cuando llegó el cuervo, yo no tuve la duda, yo dije, esto es sanación a distancia. Y fue cuando el Arcángel Miguel me habló y me dijo, necesito que hagas una meditación. Uh-huh. Entonces yo le dije, claro, Arcángel Miguel, una meditación, perfecto. Me dijo, pero para la gente pública. Y yo, ay, Arcángel Miguel, tú sabes que yo lo hago, pero en privado con mis sesiones. Me dijo, no, esta necesita ser pública. Entonces le dije, ¿y cómo quieres que la haga? Y fue ahí donde me dijo, tú preocúpate de la intención, que la forma se dará. Oh. Pues empecé a hablar, simplemente prendí la pantalla y empecé a hablar y salió de una manera muy bonita. Y ahí es donde empecé a confiar aún más y más y más y más en mis ángeles, que es lo que hago todos los días, obviamente. ¿Y cómo haces una terapia angelical o de ángeles? Bueno, las terapias, mira, hay tantas formas de hacerlas como terapeutas en el mundo. Entonces, uh-huh, cada terapeuta tiene como su manera de hacer las cosas. Si bien es cierto, hay una preparación que uno puede tomar, porque hay muchos cursos y demás de diferentes terapias. Yo siempre digo que tengo ahora más títulos en sanación que en comunicación. Y estudié de todo, Anita, de todo. O sea, claro, en estos días me puse a hacer como el listado de las cosas que he estudiado. No voy a entrar en detalle de eso, pero son muchísimas cosas. Y alguna canalizadora una vez me dijo, mira,
tú puedes tener muchos conocimientos y estar adquiriendo constantemente muchos conocimientos, pero finalmente tu esencia va a ser que tú generes tu propia terapia. Yo no lo entendía en ese entonces y después lo entendí. Entonces, la terapia la que yo hago, realmente no he encontrado una persona que la haga de la misma manera. ¿Quiere decir eso que están mal o bien las otras? No, simplemente son diferentes. Hay muchas formas para llegar al mismo punto. Entonces, ¿la mía qué tiene de particular? Yo empiezo con una canalización, Anita. La canalización la hago, digamos que ya, todas las terapias las hago online, pero antes de reunirme contigo, reunirme por una plataforma digital, yo estoy de media hora a 45 minutos conectada astralmente con tus guías, con tus ángeles, con tus maestros, para que me digan la información y me den la información de lo que necesitas saber en el aquí y en el ahora. Entonces, es básicamente como tu campo se abre, yo puedo entrar y tus ángeles de formas muy lindas, porque me lo dicen a través de señales, de semiótica, me llega la información a través de clariconocimiento, a través de clariaudiencia, a través de clarividencia, a través de muchas maneras. Yo empiezo a escribir, lo hago como escritura automática. De hecho, aquí justamente tengo un cuadernito que utilizo para hacer canalizaciones y quiero mostrarte que a veces, por ejemplo, empiezo a anotar, no respeto las líneas, no respeto las líneas claro, porque obviamente estoy escribiendo como si fuera un niño chiquito. Y a veces cuando ya después salgo de mi trance y miro las notas, a veces he escrito una cosa sobre otra. Eso pasa, pero siempre me acuerdo de exactamente qué mensajes me dieron mis ángeles. Y entonces cuando entro ya a reunirme contigo, antes de que tú me cuentes a qué viniste por la terapia, yo te digo, mira, esta es la información que me han dado tus ángeles. Y empiezo con eso. Entonces es como información virgen, la llamo yo. Porque no hemos hablado, no tenemos como de alguna manera esa información viciada de que tú querías consultar por algún problema, entonces te responden. No, yo pregunto en general, pregunto a veces particularidades y me he dado cuenta que cuando pregunto particularidades, los ángeles son maravillosos y tienen un humor maravilloso. Entonces responden muchas cosas que las personas quedan, no puede ser, no puede ser. También durante la terapia aparecen, a veces, no siempre, seres fallecidos. Y yo siempre he aclarado que al principio hacía mediumnidad. Uh-huh. Ya no hago mediumnidad porque la misma energía angélica me ha dicho que no lo haga. Pero que no lo haga de qué manera. Que no sea yo quien busque a la persona fallecida. Pero si yo estoy en terapia y la persona que me está consultando tiene, por ejemplo, un tío que él amaba mucho y de repente sale el tío a colación, el tío muchas veces llega y me da un mensaje para esa persona. Y te pongo un ejemplo de ello ayer que tuve una persona en terapia. Y me dijo, no, es que mi hermano falleció cuando el hermano se hace presente. Y le dije, el hermano, le dije, me muestra una particularidad, es que tenía exactamente la misma sonrisa tuya. Entonces me dijo, sí, es exacto. Y le dije, y me está diciendo que no es tu ángel, pero me está diciendo que él. Sí, y me hace esa seña. Esta seña es la que me hace. Esta persona se tocó la cara y se puso a llorar y me dijo, de hecho, esa es la última foto que tenemos de él haciendo esta seña. Entonces son cosas muy lindas y muy simbólicas que con los que llegan seres fallecidos, con los que llegan los ángeles. También los ángeles utilizan mucho el conocimiento y todo lo que saben del canal para poder focalizarlo. Por ejemplo, si para mí el sí significa derecha y el no significa izquierda, siempre me van a poner las respuestas de esa manera. Para otra canalizadora puede ser completamente diferente. Es como si uno fuera creando sus propios vínculos con los ángeles. Sí. Entonces, por ejemplo, para algunos sienten el arcángel Miguel como con un calor impresionante en todo el cuerpo. Yo al arcángel Miguel lo siento con un toque y un toque fuerte. Es un toque, la energía del arcángel Miguel es una energía masculina protectora, pero estricta. Es como ese papá que le dice a uno, no, mija, ¿qué va a coger por ahí? No vaya por ahí. que es amoroso, pero es estricto. O sea, no se pone
como con suavecito, decirlo disfrazadito, no, el Arcángel Miguel es así, y así va cogiendo uno como esa confianza con sus ángeles. Te puedo decir, por ejemplo, que de los ángeles con los que más trabajo son Arcángel Uriel, Arcángel Metatrón, Arcángel Miguel, Arcángel Gabriel, Arcángel Chamuel. El Arcángel Uriel, él sabe que yo lo amo. Yo siempre digo que Arcángel Uriel es como un viejito, viejito sabio que tiene una luz amarilla que ilumina el paso siguiente de tu camino. Y el paso siguiente, solo el paso siguiente. ¿Por qué? Porque a veces cuando vemos el final de las cosas, nos estresamos tanto que decimos, ay, Dios mío, ¿a qué hora voy a terminar esto? Sí, tengo mucho que hacer. Y muchas personas, incluso cuando están en un proyecto, que sienten que ven hasta el final y dicen, ay, no, mejor no hago nada porque de pronto es mucho. El Arcángel Uriel te dice, tranquila, que yo te muestro solo el paso siguiente. Entonces, si el paso siguiente en el proyecto en que estás es que tienes que hacer una página web, por ejemplo, el Arcángel Uriel te muestra eso. Entonces, tú solo te concentras en... Entonces, me parece muy hermosa la energía del Arcángel Uriel. Y Gloria, aparte de canalizar o de comunicar con los ángeles o arcángeles, también lo haces con maestros ascendidos, con seres de no ese, de esa categoría o de esa raza al final, ¿no? Sí, de hecho, obviamente conecto, digo, obviamente, bueno, eso realmente no es obvio, pero si aparecen de pronto en canalización seres, usualmente no llamo a ninguno, pero tengo una relación muy hermosa y muy cercana con el maestro, con Jesús, y con Jesús he tenido unas conversaciones bastante profundas, donde me ha dado incluso consejos y estoy escribiendo sobre eso, y son cosas que, como consejos para la vida, consejos prácticos para la vida, como para poner en práctica. Te pongo el ejemplo de uno. Yo le pregunté alguna vez por una ansiedad que estaba sintiendo, entonces me estaba diciendo, lo que estás sintiendo es una ansiedad por servicio. Entonces le dije yo, explícame cuál es la diferencia, cómo que ansiedad por servicio. Entonces me estaba diciendo que a veces las personas que trabajamos con terapias o que queremos ayudar a otros, sentimos que necesitamos hacer más, y si no estamos haciendo lo suficiente, es como si quisiéramos de alguna manera tener más clones para poder hacer más trabajo espiritual. Y esa ansiedad llegaba porque era una ansiedad por servicio. Le dije, bueno, ¿cuál es la solución? Entonces me dijo, pon la sinfonía 17 de, creo que fue de Mozart, no quiero mentirte, yo lo tengo grabado, creo que fue de Mozart, si no estoy mal, perdónenme si me equivoco, si es Beethoven o Mozart, pero es la sinfonía 17, me acuerdo. El caso es que yo dije, ok, voy a hacerlo, y cuando la puse, obviamente era como para eliminar la ansiedad, yo dije, pero esto es extraño, ¿cómo es posible que me ponga una sinfonía muy rápida? Porque uno dice, para calmar la ansiedad, uno se imaginaría en su mente humana algo lento y tranquilo, ¿verdad? Pues esta sinfonía empieza ta, 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 o sea, un ritmo súper ágil. Entonces volví a canalizar, le dije, maestro, discúlpame, o sea, disculpa mi ignorancia, pero ¿por qué me estás poniendo una sinfonía rápida si lo que quiero es calmar mi corazón? Me dijo, no, lo que quieres es darle ritmo. Cuando estás con ansiedad, está vibrando tu corazón sin ritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla al mismo nivel que la sinfonía, pero darle un ritmo. Y yo, wow. O sea, cosas como esas son espectaculares. He conectado con Ashtar. Y con Ashtar fue mágico, fue poderoso. Es algo que no creo que lo he nombrado un par de veces y muy corto. Y lo que se me reveló con Ashtar, el comandante atlántico, es que hago parte de su flota en la parte de comando animal. Entonces es por eso que tengo tan fuerte el tema de comunicación animal, que es una de mis, creo yo, de mis fortalezas comunicativas. ¿También trabajas con ella? ¿También trabajas con ella? Sí, hago comunicación animal, y sobre todo me enfoco en terapias cuando el animal tiene problemas. Sí. Cuando un animal, por ejemplo, está manifestando un comportamiento repetido, que el dueño ya ha hecho de todo y no sabe más, qué más hacer, entonces entramos a mirar diferentes emociones.
porque los animales acumulan emociones en diferentes órganos. Entonces, y las emociones de los animales generalmente son muy pocas. Los humanos podemos llegar a tener hasta 100 emociones acumuladas en los órganos, pero los animales, el que más ha tenido, le ha encontrado 3 emociones. O sea, porque el perro ya estaba salido de casillas, pero ha tenido 3 emociones. O sea, los perros son muy básicos y muy sencillos. Las emociones se pueden estar acumulando o en el corazón o en diferentes órganos. Entonces, básicamente me conecto con el perro. El perro me muestra, hay varias formas de hacerlo. Una, que el dueño se conecte directamente y yo lo guío, o que yo me conecte si el perro me deja conectar mi energía con la de él. Generalmente me dejan conectar y me dejan enlazar la energía con el perro o con el gato o con el animal que sea, y logro liberar esas energías. Entonces el perro cambia. Te voy a poner un ejemplo de ello que fue una terapia que tuve hace unos días que fue hermosísima, hermosísima. Escribe un muchacho que tenía una finca y que había conseguido un perro, que el perro era recogido básicamente porque lo habían abandonado en otra finca y él lo recogió, pero estaba muy cansado con el perro porque el perro se orinaba y se poposeaba, se hacía popó y chichi dentro de la finca y no afuera en todo el campo verde que tenía, sino justo dentro de la casa. Entonces decía, yo quiero seguir con el perro, pero este comportamiento ya no sé qué más hacer. Entonces yo le dije, no, yo puedo mirar qué es lo que está pasando. Me conecté con el perro. Primero, la energía que tenía guardada era una energía de sufrimiento, y el sufrimiento que tenía era porque no entendía por qué sus anteriores dueños ya lo habían abandonado, lo habían dejado tirado. Entonces, lo que se me mostraba era que él hacía tener el mismo comportamiento, hacía chichi y popó adentro y no entendía cómo hacer afuera. Entonces, le dije, ok, ahora este es tu nuevo hogar, tu nueva casa, pero estás repitiendo el comportamiento por el cual tus dueños anteriores te abandonaron. Y yo le hablo, o sea, esto es como si uno estuviera hablando con un humano. Entonces le digo, mira, en este momento tu actual dueño te ama y te adora, pero necesita que hagas afuera porque estás haciendo adentro. Me dijo, ¿cómo así que porque estoy haciendo adentro? Le dije, sí, me está diciendo que estás haciendo dentro de la casa. Y me dijo, claro, ¿dónde más? Y le dije, explícame eso, ¿por qué estás haciendo adentro? Me dijo, porque es la forma que tengo de demostrarle que me siento tan cómodo y tan feliz que hago todas mis necesidades acá adentro. Fíjate que para el perro era algo maravilloso y bueno, era como un regalo hacer su chichi y su popó dentro de la casa. Una cosa que el humano cataloga como no está haciendo caso, está siendo desobediente, el perro era como ofreciéndole eso a su amo, diciéndole, mira, estoy tan feliz contigo que hago acá adentro. Entonces me pareció súper lindo y le dije, mira, qué lindo que lo veas así, pero tu humano necesita y va a ser más feliz si lo haces afuera. Entonces le empecé a mostrar todo el campo verde con imágenes mentales. ¿Sí? Todo el campo verde fuera de la casa. Y me dijo, pero yo lo estoy haciendo en el campo verde. Y le dije, muéstrame dónde lo estás haciendo. Y el perro me muestra una parte verde dentro de la casa. Claro. Para las personas que no canalizan, les digo que cuando uno recibe estas imágenes, a veces es como holográficas. Entonces, no están, a veces no son tan absolutamente claras, sino que es un poco holográfica. Entonces yo decía, pero ¿por qué hay verde dentro de la casa? Le dije, ok, independiente de que haya verde dentro de la casa, no hagas ahí. No sé qué es lo verde que me estás mostrando, pero haz afuera. Pues resulta que el perro, pasaron unos días, y esta persona no me escribía hasta que escribí, dije, cuéntame qué pasó. Y me dijo, no te imaginas. Primero que todo, lo verde que me mostraba el perro era un tapete que había dentro de la casa, ay, verde no. Gigante. Entonces le dije, ok, él ya sabe que no debe hacer ahí. Entonces él dijo, ok, no voy a sacar el tapete entonces. Y ahora me puso un mensaje, me dice, ahora hace afuera todo el tiempo porque se siente súper orgulloso de que le reconozcamos que va afuera y ahora quiere salir, antes ahora quiere salir todo el tiempo porque nos quiere dar gusto a nosotros. O sea, se solucionó el comportamiento solo con una comunicación sencilla. Y esto, Anita, que cuento, no es un don, es un derecho divino. Es que nos abramos a que nosotros, cualquier persona que esté escuchando, se puede comunicar con sus animales. O sea, no me necesitan a mí, no necesitan a un especialista en esto. Empiecen a practicarlo ustedes en sus casas. ¿De qué manera? Y les voy a decir un error que cometen muy frecuente los dueños de mascotas.
Digamos que ustedes tienen un perro y que el perro salta en la cama y ustedes no quieren que el perro salte en la cama. Entonces le dicen, no saltes en la cama, pero cuando lo están diciendo verbalmente, no saltes en la cama, se están imaginando el perro saltando en la cama. Entonces el perro está leyendo la emoción en tu corazón y tu mente. Y lo que estás pensando el perro es que él quiere que él salte en la cama. Entonces refuerza ese comportamiento y tú dices, pero ¿cómo es posible si le digo que no? Y no sirve ni el periódico, ni los golpes lo peor que podemos hacer con los animales, lo peor, no sirve para absolutamente nada. Y obviamente va a generar un comportamiento completamente contrario. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si no quieres que tu perro salte en la cama, sino que salte en el suelo? Dile, salta en el suelo. Y en la cama, no, por favor, y cancélale la cama, pero ponle la imagen mental del salto donde él puede saltar. Y de esa manera, tú vas a ver, te vas a dar cuenta. Y yo quiero que me den retroalimentación de cuando hagan esa comunicación animal con sus mascotas, porque entienden absolutamente todo. Vaya, sí lo entienden. Lo que pasa es que no saben hablar. Sí, señora. Sí, exactamente. Y Gloria, ¿tú crees que los perros, los gatos, tienen ángeles que los cuidan? Sí, sí, sí. Claro que sí, tienen sus ángeles. Que los cuidan, los mantienen a salvo, y también nuestros ángeles de la guarda también se encargan de darle protección adicional a nuestros animales. Te pongo un ejemplo de ello. Mi ángel de la guarda es Ariel Arcángel, que es el arcángel de la tierra. Y eso, ahí entendí el por qué obviamente tengo esa conexión tan, tan absoluta con los animales y la tierra. Y alguna vez nos fuimos a vacacionar, estábamos en una finca, y nos acostamos en la cama. Mi perrita le encanta dormir debajo de la cama. Como el espacio oscuro, le encanta dormir debajo de las camas. Y en esa finca ella se metió debajo de la cama. Pero como 2 minutos antes, yo me había encontrado una pluma del ángel de mi guarda. La pluma del ángel de mi guarda es particular. Siempre se me presenta con plumas entre café, blanco y beige. Entonces, cada vez que me encuentro esa pluma, sé que es el ángel de la guarda allí. Entonces era una reafirmación de que no importara qué iba a pasar, las cosas iban a estar bien. Entonces yo, ok, perfecto. Me encontré esa pluma y resulta que Lolita se metió debajo de la cama. Algo sonó afuera. Lolita salió como a mirar qué estaba pasando y en ese momento, ¡pah!, se nos cae la cama. Se desbarató, se desbarataron las tablas, se rompió la cama. O sea, donde eso no hubiera sonado y Lolita no hubiera salido, claro, el desenlace claro hubiera sido complicado. ¿Qué sonó? No sabemos. ¿Quién fue? Mi ángel de la guarda. Eso sí está clarísimo. Entonces ellos actúan también en protección con nuestros animales. Vaya. Y también los ángeles actúan a través de nuestros animales de compañía. Por eso es que si nosotros estamos, por ejemplo, tristes, depresivos o con alguna situación difícil, el animal obviamente por su instinto está ahí, pero también a veces hace cosas que uno dice, oh Dios, ni que fuera un humano. O sea, realmente tienen actitudes a veces demasiado humanas con nosotros y es esa interacción con el ángel de la guarda allí. Yo recuerdo una vez que tuve una, hace mucho tiempo, estábamos con una discusión con mi marido y yo estaba muy triste con algo que había pasado. Yo salí de la casa y estaba muy triste. Estaba la perrita de mi hermana por ahí. Y la perrita de mi hermana coge a mi marido y empieza a hacerle así, a empujarlo así, a que saliera a hablar conmigo. A empujarlo literalmente, que saliera a hablar conmigo. Entonces, cosas así hacen los animales, sí, que son maravillosos. A mí también nos pasaba de pequeña que mi madre nos reñía cuando éramos pequeños. Y venía la gata y le mordía, como diciéndole, ¿pero qué haces? Si no se tiene que chillar, imagínate la gata. Y también he podido comprobar en canalizaciones que muchas veces aquellos animales de compañía con los que tienes tanta pasión, quizás son almas que no han acabado de hacer cosas contigo. Y en esta vida están ahí al lado para ayudarte con todo el amor de la hermandad del alma a poder evolucionar. Y eso es maravilloso. Claro, y a eso nos ayudan ellos. Otro día me gustaría hablar de más cosas contigo de los ángeles, porque hay tantas, desde el ángel de la guarda, desde cuántas personas pueden canalizar el mismo arcángel,
¿Desde cuánto rato? ¿Desde wow? Sí, porque los temas abundan. Cada medio tiene su manera de hablar con el otro medio, porque al final eso es lo que ese canal o medium, ¿no?, que está en medio del mundo del cielo y el mundo de la tierra. Así es. Y que hay tantas personas y cada vez más, y después de tanto silencio que ha habido durante tantísimo tiempo. Y esto me recuerda que el último fin de semana de este mes vamos al Pirineo Catalán, que está muy lejos para vosotras, sería maravillosa que pudierais venir, pero está muy lejos, yo lo sé. Hacer una feria sobre todas las mujeres magas, brujas, yerberas que han estado por allí y que en un momento dado de la historia murieron por diferentes cosas. Y vamos a honrarlas. Allí diferentes personas van a tirar las cartas, van a hacer un montón de cosas de esas mancias que hacían ellas. Y desde aquí, pues lo comunico al mundo entero, que vamos a estar ahí honrando a todas esas mujeres sabias que por ser sabias o hermosas perdieron su vida en las hogueras, en diferentes historias. Ay, para que hoy en día todas nosotras podamos coger nuestra escoba y volar lentamente con ella. Ha sido un placer hablar con vosotras, Claudia, teneros aquí, Gloria. Mañana tú, Gloria, haces algo en tu programa. Sí, mañana. Hoy tengo una entrevista justamente de comunicación animal con una comunicadora animal que lo hacemos diferente, hacemos una cosa muy similar, pero de manera diferente, que se llama Mía Vanegas, y es a las 7 de la noche, hora Colombia, o sea, en unas horitas, en mi canal de YouTube que se llama Gloria Echeverri, Maestra Espiritual. Ahí vamos a tener una entrevista con Mía Vanegas. Y mañana, a las 7 de la de 6 a 7 de la noche, voy a dar unos mensajes por TikTok, mensajes de los ángeles. Entonces, si las personas que están interesadas en recibir sus mensajes de ángeles, se pueden acercar a mi cuenta de TikTok que se llama Ángeles Gloria, @ÁngelesGloriaEcheverri, y allí podrán poner, pues simplemente me dicen quiero un mensaje de angelitos. Eso sí les digo, a veces llegan muchos mensajes y trato obviamente de darle gusto a la mayor cantidad de gente posible, pero a veces no, se me sale de las manos. Claro, pero Gloria, los angelitos se escogen, así que si de pronto tú estás con necesidad de un mensaje, simplemente únete a esta cuenta que se llama @ÁngelesGloriaEcheverri en TikTok. Claudia, dale al micro. ¿Qué os parece? Entonces, sí. Como estamos en un día maestro, fecha maestra, sí, día 11, de dar un mensajito. Porque Claudia también es canal. ¿Qué os parece? Yo sacaré una carta. ¿Os parece dar un mensaje para este momento? Para hoy, día mágico, para las almas en global. ¿Os parece? Claro que sí. Bueno, claro que sí. ¿Cómo no? Venga, ¿quién empieza? ¿Quién siente? ¿Puedo empezar si quieres? Sí, ¿cómo no? El mensaje que hay para hoy y que lo traen los ángeles es el siguiente. Estamos experimentando algunos momentos que percibimos como caóticos, y caóticos es cuando el orden natural se sale un poquito de nuestra percepción o que percibimos desorden en alguna medida. Quiero decirles que en física todo este caos siempre produce una estructura ordenada, pero a nivel espiritual también, más compleja pero ordenada. Y lo que se está recomendando es que si estás entrando en momentos donde percibes caos en alguna parte de tu vida, mantengas tu centro. ¿Qué es mantener tu centro? Agárrate de tu paz, sabiendo que todo funciona para tu mayor bien. Así adelante estés viendo algo que no te gusta, pero al final viene una recompensa. Ese es el mensaje. Hermoso. Gracias. Gracias, gracias. Yo voy a tomar mi dado. Uy, ya desaparece. Estoy. Aparece y desaparece. Sí, es tan mágico. Aparece esta mujer, ¿eh? Es mágico. O sea, atrás tengo una pintura que fue pintada por mí, que es mi guardián, y está apareciendo hoy, no sé por qué. Rato. Bueno, acá tengo el dado. Este dado es un dodecaedro, tiene 12 caras. Y vamos a ver cuál es la profesión que hoy en este portal estaría funcionando, apareciendo, canalizando. Primero voy a tirarlo a ver qué perspectiva me da. Me dio el 12. El 12 es la
multiculturalidad. Ahora voy a tirar a ver qué número me da. 5. Dio 5. Entonces vamos a buscar cuál es la profesión. Qué bueno. Hoy sería como la apertura para que todos podamos fundar nuevas comunidades. Esto con el afuera. Pero, ¿cómo sería fundar nuevas aperturas para nosotros mismos? Cada uno, la pregunta sería, ¿cuál sería el espacio interno que hoy podría aperturar para crear nuevas condiciones para mi vida? Esa sería un poquito la pregunta, ¿no?, que tendríamos que hacernos. Desde este espacio multicultural que tiene que ver con la tierra, ¿no? Un poco con, vamos con Gloria. Para nosotros este es el chakra de la estrella de la tierra. Ajá. Y entonces todas sus funciones es en función global, planetaria y autosostenible, que es parte de la condición de la madre tierra, ¿no?, que tiene que ver también con la prosperidad. Así que preguntarnos, ¿cómo sería la forma de fundar una nueva apertura para mi vida a partir de ahora? Sería ese un poquito la tarea. Estupendo. Sí. Okay. Una pregunta que cada uno se hace en su casita. Eso. Ahí está. Muchísimas gracias. Eso. Y hermoso. A ver. Ha salido la flor que tengo detrás, que hoy la he puesto por casualidad, he pensado en ella, ha salido y ha salido también en las cartas. Y es el nogal. El nogal nos habla, el walnut, nos habla de la adaptabilidad, de poder adaptarse a todo, no crear resistencias para que nada en un momento dado pueda dañarte. Esa protección de ser adaptable a todas las cosas que ocurren. Ser como muchas veces, y en la entrevista que hicimos a los, al lenguaje de luz, ser como un canal continuamente vacío y que allí donde vayas vaya resonando la vida, vaya resonando el amor, la vida, Dios, todo. Y el nogal es para eso, para que tú estés en ti, pero que todo vaya ocurriendo a tu alrededor y que no se pierda esa fuerza y esa esencia que tenemos cada uno de nosotros. Hermoso. Hermoso. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Gloria, Claudia, ha sido un placer. Claudia, otro día volveremos a hablar. Yo me voy a apuntar, yo quiero volver a hacer el taller, me encanta. ¿Cuándo lo empiezas? ¿Lo haces en cualquier momento? Generalmente lo empezamos a principio de cada mes. O sea, en noviembre, yo te tengo al tanto de los días y todo para que puedas coordinar y nos encontramos en el espacio multidimensional. Me encantará, porque es eso, es el poder trabajarte a ti mismo con el juego y descubrirte con esas nuevas oportunidades y esas nuevas visiones de ti mismo. Gloria, yo te animo también, y os animo a todos a que os apuntéis. Claro que sí, fue maravilloso claro que sí, hacer el taller. Gracias, Gloria, hermoso tu mensaje. Gracias a ti también. Gracias a Claudia. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Y ha sido un súper placer encontraros, veros. Nosotros también. Sí. Gracias. Hasta la próxima, ya sabemos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao.